Estem parlant tot el rato de la lluita que s'està plantejant, sobretot contra el subjecte actiu del delicte, però jo crec que hi ha una branca, i digui'm, vull saber si ho comparteixen, que és la protecció del subjecte passiu. És a dir, i en el cas dels menors, que és un col·lectiu molt vulnerable, i el dilluns precisament estava en una conferència on el professorat va dir que amb classes de nanos de 11 anys, 3 d'ells havien reconegut que parlaven amb desconeguts, vale? Amb 11 anys. Clar, llavors jo crec que aquí hi ha una obligació per part dels pares, per part dels AMPAs, per part de les escoles, de que aquests nois menors d'edat i molt menors d'edat que ja han nascut amb un mòbil a la mà sàpiguen a través de l'educació que això no és un joc, que no s'hi val tot, que el que tenen entre mans és molt seriós. Perquè més és el que ens deien, o sigui, per molt que els pares fem esforços per intentar ja no controlar, perquè si se senten controlats és pitjor, però és que ens van quilòmetres endavant, amb agilitat, amb coneixements, vull dir, si l'altre, abans ho deien aquí, nanos petits, que és que hi ha un iPad el fan funcionar. Per tant, jo crec que la protecció del subjecte passiu també s'hauria de fer, no una lluita, no ho podem dir així, però sí una campanya de dir no s'hi val tot, i ojo, perquè això és un tema molt seriós, i ojo amb el que feu, amb el que teniu entre mans. Perquè hi ha molts pares que diuen no, és que jo m'he posat en el perfil del meu fill. I n'hi ha que diuen no, no, tu t'has posat en el perfil que ell vol que t'hi posis, perquè ell té un altre on realment tu ni saps que existeix, i és on ell es comunica, tu no saps amb qui. No? Saber quina, si ho comparteixen o si és així. Gràcies. Jo ho veig a la part de l'enjudiciament. Molts delictes no tenen un àmbit econòmic a darrere. Vull dir, el child grooming normalment no vol les fotografies dels menors, i normalment el que al·lega és que té un trastorn psicològic pedòfil que li fa veure necessitar aquest tipus d'imatges, que tens el metge forense que et diu fins a quin punt això li impedeix decidir el que està bé o el que està malament i actuar amb aquesta conseqüència, que és el que nosaltres fem servir per apreciar un atenuant o no. Però guany econòmic moltes vegades no hi ha. És com les pàgines pro-anorexia que ell diu, que són penalment, jo no sé com tipificar-ho per perseguir-ho, perquè són nenes, totes elles volen perdre pes, no ho fan amb la intenció de... Si trobessis una persona que les incita a fer-ho, sí que potser podries atacar, anar a intentar acusar aquesta persona d'algun tipus d'incitació a lesions, fins i tot al suïcidi, però si no... Crec que ja hi havia... Buenos días, señor fiscal, señor subinspector. Gracias por las exposiciones. Yo quería plantearle dos cuestiones a la señora fiscal. Una es con qué medios, herramientas y técnicas cuenta el Ministerio Fiscal para investigar los delitos informáticos, el cibercrimen. Y luego, ¿qué valor probatorio tiene en el juicio oral esta serie de hechos o indicios que se obtienen a través de estas técnicas, medios o herramientas? Gracias. Como ya he dicho, la parte técnica, la investigación es siempre a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Es decir, yo me baso en el atestado y toda la información que me dan Mossos de Escuadra, Policía Nacional o Guardia Civil. Y yo, los que hacen los análisis, los que intervienen en el disco duro, los que intervienen en comunicaciones y me dicen pues, qué IP es, qué IP no es, son siempre las fuerzas de seguridad y los laboratorios técnicos. Lo que intentamos hacer desde la Fiscalía de Criminalidad Informática es especializarnos para poder entender muchas veces los informes forenses, porque yo tengo compañeros fiscales que no les gusta la informática, no usan el email a veces. Si tienen un caso de estos, ¿cómo lo van a defender ante un tribunal en el que tienes que convencer al juez y explicarle al juez cuáles son los medios que han utilizado los malos para cometer el crimen? Eso, los medios técnicos son más de las unidades de investigación. Y en el juicio oral, la fuerza probatoria, presentaremos esto a través, el tipo de prueba será la pericial. Tenemos testigos directos, que son las personas que han podido ver un crimen, cómo se comete, sino que tenemos que explicar al juez es qué IPs han entrado, desde qué IP se ha producido un acceso. Tendremos que traer al perito a que le explique al juez, nosotros preguntando y guiando el interrogatorio, pero al fin y al cabo es el perito el que ha hecho ese análisis, el que tendrá que explicar en el acto del juicio oral cómo desde los indicios que se han recabado en la causa se ha llegado a esa situación. Necesitaremos también los agentes que han intervenido en la primera recogida de pruebas para demostrar que esa recogida ha sido legal, que se ha hecho con orden judicial en el caso que fueran a entrar al registro o cómo se han encontrado los indicios.
pero herramientas, o sea, nosotros no estamos en un laboratorio analizando datos, eso es la policía. Nosotros lo que hacemos es, a partir de los datos analizados que tenemos, traducirlo en un tipo legal y presentar una acusación. El Centro Nacional de Inteligencia, en esos casos, yo no he tenido ningún caso con el CNI, pero supongo que sería, si descubren un hecho delictivo, se lo comunicarían a las fuerzas y cuerpos de seguridad o a fiscalía, se iniciaría una investigación, claro. Sí que tenemos, por ejemplo, muchos casos de pornografía infantil que la denuncia llega de Estados Unidos a través de Interpol, que nos dice, hemos detectado que en este correo se están utilizando o en la nube, en esta cuenta, se han almacenado pues, fotografías pedófilas. Y las IPs de acceso están en España. Entonces, esa información llega a España, las fuerzas y cuerpos de seguridad, depende, hay investigaciones de este tipo que llegan por Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos, piden al juez que se oficie a las compañías telefónicas para identificar la persona asociada a esa IP y a partir de ahí ya se hace entrada y registro e investigación. La pregunta es que bajo los tipos penales que se pueden perseguir pueden también estar subsumidos con otros subtipos penales, claro. Entonces, esta tipificación y persecución, ¿cómo la Fiscalía es capaz de articularlo? Bueno, en cuanto a formación, también quería decir que los cursos de fiscales, de formación de fiscales de ciberdelincuencia, quizás son los más divertidos, porque claro, no tienes a expertos en derecho, tienes también a peritos, agentes de policía, gente del mundo informático, y entonces no te dan solo clases de los tipos penales nuevos o la nueva reforma del Código Penal, sino cómo se hackea un sistema, o en el curso que estuve esta semana nos enseñaron cómo falsear un mensaje de WhatsApp o cómo hacer que falsear el número de teléfono desde el que te están llamando, y así te demuestran realmente cosas que puedes hacer y cosas que tienes que tener en cuenta cuando planteas una acusación por este tipo, y te permiten más entender un dictamen pericial o hacer las preguntas precisas cuando interrogues a ese perito, porque a lo mejor un perito de parte no te va a contar la posibilidad que perjudica a su cliente, pero si tú sabes que eso se puede hacer, pues te facilita un poco el trabajo de fiscal. Y en cuanto a la acomodación de las conductas de la vida real al código, es un problema, porque como ya se ha dicho en la primera ponencia, siempre va más allá la realidad de lo que tenemos regulado. Y en el ámbito de la cooperación, si yo, como ya he dicho, si en mi país está regulado pero en otro no, a lo mejor el juez del otro país me dice que eso no me, esa, lo que yo necesito, esa intervención de datos, ese entrar y registro, pues él no la ve justificada porque en su delito no, en su país no es delito. Sí que es cierto que nosotros tenemos la última modificación del 2015, la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. No sé cuánto tarda la realidad en superarla. Ahora mismo creo que las figuras que hay cubren bastante ámbito de lo que es la realidad delictiva. Se me ocurría el ejemplo de los daños. Si no regulamos daños informáticos y solo tenemos el típico tipo penal de el que causare daños materiales en una cosa será castigado con tal pena, alterar los campos magnéticos de un disco duro de manera que donde antes ponía un 1 ahora es un 0 y por lo tanto cambias la información, ¿eso se considera daños? Ahora en nuestro código sí, porque se regula especialmente, pero antes de que hubiera ese tipo penal, pues tenías que tirar de argumentación e intentar convencer al juez de que sí lo era, con el problema de que la analogía en derecho penal no está permitida. Así que siempre será un problema de actualización constante. Soy Maite Fernández y pertenezco a los equipos técnicos de la Fiscalía de Menores. Por tanto, nosotros sí hacemos valoraciones. Entonces, bueno, agradecer al Colegio de Abogados y al CEFG esta jornada, porque yo creo que en el ámbito de la formación, como muy bien decís los ponentes, vamos retrasados y algunos a lo mejor no llegamos a tiempo. Estoy hablando de los equipos, porque lo que estoy viendo es que el perfil del delincuente, de nuestro delincuente menor, el que vemos ahora, va a cambiar radicalmente. Una de las valoraciones que nosotros hacemos con mucho interés es la situación de riesgo en la que está el menor en cuanto a la empatía que tiene con la víctima. Claro, el perfil de delincuente que tenemos ahora es un delincuente que
le ve la cara a la víctima normalmente, quiero decir que entonces la valoración de esa empatía, de si sufre más o menos o siente remordimiento acerca del delito, del daño que le ha hecho a esa víctima, esto en los delitos de internet prácticamente va a desaparecer, porque es sentarse frente a un ordenador y no estamos haciendo daño a personas, por así decirlo, en primera instancia. Nos estamos entrando en números, en cuentas, en IPs, etcétera, etcétera, con lo cual el grado de frialdad va a ser muchísimo mayor, ¿no? Entonces, además estamos ahora viendo cómo estas en ponencias anteriores nos... Los menores han sido los que han aparecido fotografiados como hackers importantes, ¿no? Nosotros ahora en estos momentos yo no he visto ninguno, quiero decir que no he tenido que hacer la valoración de ningún perfil de estos chicos. Pero lo que sí veo es que ahora en estos momentos a este perfil lo estamos premiando. En principio le damos un premio. Por lo que hemos visto, ¿no? La empresa, quien sea, premia a ese hacker, y por otro lado está el premio positivo del refuerzo personal de caray lo que he hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde vengo a decir que ojo, porque el cambio de perfil lo vamos a tener radicalmente diferente, por tanto los modelos de intervención no van a tener nada que ver con lo que tenemos ahora, por un lado, y por otro... que la multiplicación de este tipo de delito va a crecer exponencialmente. Por tanto, no sé, habrá que poner medios para la formación y para parar todo esto. Gracias. Si me permiten, al hilo de esta intervención, hablando de medios, yo le preguntaría a los ponentes qué es lo que, desde su punto de vista, creen que sería necesario implementar o modificar o cambiar a los efectos de poder combatir mejor la criminalidad transnacional en ciberdelitos. Sí, por favor. Bueno, hablando de medios, hombre, necesitaríamos más personal, mejores medios. O sea, si visita mi despacho verá de qué estoy hablando. El tipo de ordenadores que utilizamos, etcétera. Pero eso es un problema ya presupuestario. Supongo que Mossos les pasa lo mismo. Cosas que sí podemos hacer, formación, sobre todo, por lo que he dicho, o sea, a veces juicios de estos... Es que me acuerdo uno en que acabó el juicio y la juez me dijo, oye, ahora todo lo que has dicho me lo tienes que volver a explicar porque no me he enterado de cómo se han hecho, si es que se han hecho las cosas. Y tuve que volver a explicárselo, diciéndole también, y la defensa ha dicho esto, o sea, tiene en cuenta también esto y valóralo, que no es solo lo que yo digo. A nivel internacional, claro, es que serían consideraciones ya de geopolítica. O sea, hay países que a lo mejor no les interesa estar en la Convención de Budapest, porque a lo mejor parte de su PIB viene de estafas por internet. O sea, yo sé que hay, normalmente si sigo, hay un tipo de estafa por internet donde siempre al final hay una transferencia a través de medios que no son trazables a determinado país. Y están, pues deben estar todos allí, no sé. O me acuerdo una visita, un intercambio que hicimos con Rumanía y nos explicaron una operación que después he recordado a través también coordinada de Eurojust. Había todo un pueblo dedicado a falsificar tarjetas de crédito y vivían todos de eso. Y después, sí, o sea, y de Rumanía te decían, sí, en ese pueblo se dedican todos a eso. Y hubo una intervención y tenía ramificaciones por toda Europa, porque después vendían los números de tarjeta de crédito falsificados. Entonces, a ver, concienciar del problema es el primer paso. Convencer políticamente a que se hagan esfuerzos internacionales para que todos suscribamos el mismo tipo de convenio, que la respuesta sea rápida. También a nivel de cooperación con determinados países es el problema de la confianza. O sea, si te voy a, o sea, voy a cooperar con esto a cambio de qué, si no hay convenio, me interesa, o sea, lo que he dicho, ¿interesa cooperar o no? Son todo ya, o sea, a nivel internacional ya se nos escapa un poco de las manos. Por eso decía, si hubiera un tribunal internacional, si el de la Haya asumiera ese tipo de delitos, estaría muy bien, pero para llegar a ese punto hay un montón de países que tienen que signar un convenio asumiendo la responsabilidad y comprometiéndose a cooperar con ese tribunal. Si no... A colación de esto, bueno, sigo siendo Antonio Prats, abogado, no ha cambiado nada. A colación de lo que comentaba, claro, es que más hay que tener en cuenta, sobre todo jueces fiscales, agentes de la autoridad también, pero que, claro, han acabado derecho, han opositado, el vocabulario siempre ha sido el mismo,
dentro del Código Penal las leyes, y ahora es entrar en un mundo absolutamente diferente de lo que se ha hecho hasta ahora, con una terminología diferente, una diferente forma de pensar, que te puede gustar o lo puedes odiar profundamente. Es decir, para un juez o un fiscal que le caiga un asunto así, es el mayor disgusto de su vida. Entonces, la especialización pasa al final por la eficiencia, porque no a todo el mundo le tiene que gustar, evidentemente. Y si no te gusta, hay que reconocer que es muy farragoso este mundo. Solo era comentar esto. Asumo que existe esto. Nosotros notamos que hay cambios de carácter cuando caen casos nuestros en jueces que nos tienen mucho aprecio y mucho cariño. Son grandes profesionales, pero tienen reacciones a veces fuera de lo normal, simplemente por el cabreo que llevan encima, porque como llevan el juzgado, encima les cae un megacaso que no lo entienden. Y por eso vamos mucho en la parte de vamos a formar, ¿vale? Porque es la única solución. En caso de fiscalía se ve más, o sea, claro, como a mí me gustan, todos mis compañeros vienen, mira, ¿quieres esta causa? Y me la dejan en la mesa. Claro, a cambio yo, cuando me toca una contra la hacienda pública, pues digo, esta es tuya, porque a ti te gustan los económicos. O sea, quizá por eso la especialización en fiscalía es más fácil, porque... Bueno, a veces sí, hay sitios donde no hay suficientes fiscales y a uno le toca al informático si los odia. Pero normalmente los que estamos en esto es porque nos hemos ofrecido voluntarios para estar. Hola, soy David Ferrer, otra vez. Bueno, que yo pensaba, antes de venir aquí, que el tema de la lucha contra la ciberdelincuencia era más un tema de derechos individuales y civiles que más que un tema de medios, porque a través de un móvil ahora todos estamos... Tenemos básicamente un espía al lado. Y bueno, es simplemente esto. Ya sé que en Europa los derechos civiles están mucho más defendidos, por ejemplo, que en Estados Unidos, que en Estados Unidos tienen mucho más claro que es mucho más importante la seguridad frente a los derechos civiles. Esto, yo no he entrado en comentar este ámbito, pero en Europa también se da, o sea, luchar contra la ciberdelincuencia, hay el apartado de los datos de tráfico, se tienen que conservar por las empresas. ¿Durante cuánto tiempo puedo acceder a ellos? Porque, por ejemplo, si te lees la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión de 21 de diciembre de 2016, nos deja un panorama un poco complicado para este tipo, o sea, porque dice que los datos de tráfico afectan la privacidad de las personas y regula una manera de conservarlos. Que a mí, o sea, si tengo que investigar un caso de pornografía infantil en el que el intercambio se hizo hace más de cierto tiempo, no voy a poder. O sea, en la lucha contra la ciberdelincuencia sí hay tema de medios y también hay una parte muy importante de derechos fundamentales, sobre todo derecho a la privacidad, y ahí hasta qué punto podemos afectarlo o no. O sea, no sé si elaborar más sobre este tema, porque lo he dejado un poco al margen porque he pensado que quizá no interesaba tanto. Pero bueno, es el tema de, o sea, cada vez que haces una llamada, tu compañía telefónica sabe desde dónde, hacia dónde, y puedes saber, hacer un perfil de quién eres, solo con los datos de tráfico. Y la regulación de esos datos, que son a los que yo necesito acceder para saber a quién está asignada una IP, es un tema muy controvertido. Es curioso que la compañía tenga toda esa información y, en cambio, que es confidencial, que incluso se cuestiona que la compañía pueda tener toda esa información, y en cambio los cuerpos de seguridad que tienen que investigarlo no puedan acceder a ella, abriendo lagunas de impunidad, ¿no? Ara que parleu d'especialització, els fiscals us trobeu també amb el problema a nivell europeu que no sou els instructors de les investigacions, que necessiteu un magistrat? De moment és una mica complicat quan parles amb fiscals estrangers. Per exemple, és que aquesta setmana he estat en un curs que havia fiscals estrangers i em preguntaven, i tu què fas? I jo deia, bueno, em preguntaven per una investigació i em deies... Em preguntaven si jo havia autoritzat una entrada i registre i tal, i li vaig haver de dir, no, és que jo no autoritzo això, ho autoritza el jutge instructor. I tu fas això? Doncs pues no. I al final em pregunten tots, i llavors què fas? Perquè a Europa tothom fa... Tots els fiscals fan una sèrie de coses que aquí no. De moment això es salva perquè els convenis ja preveuen al nivell europeu quina és l'autoritat competent, i ja preveuen que hi ha països on hi ha jutge instructor, que són Espanya i em sembla que Bèlgica o dos o tres a Europa, i en altres països l'autoritat competent és fiscalia. Clar, moltes vegades demanen cooperació a altres fiscals i te la dirigeixen a fiscalia. Llavors tu, hi ha unes coses que pots fer
i les altres les has de judicialitzar. O sigui, si arriba una petició de cooperació on a mi em demanen que intervingui comunicacions perquè estan investigant algú, jo he de fer una petició al jutge competent espanyol perquè autoritzi la investigació. O sigui, si es vol unificar, i seria molt més pràctic que tothom, que els sistemes d'investigació estiguin igualats a Europa, i se suposa que tots tendim cap a aquest objectiu, però de moment no necessàriament. O sigui, hi ha aquest moment de jo no ho soc, ho ha de fer una altra persona, sí que seria més còmode i potser més eficient que tots n'investiguéssim, però de moment ho salvem d'aquesta manera.